Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Como ya se acerca Nochebuena, Navidad o Año Nuevo, en esta ocasión voy a preparar un lomo para esas fechas o para cualquier otra fecha especial. Este es un lomo de cerdo. Solamente son 2 kilos. El lomo viene así, así. Yo al de la carnicería, que así se llama o así se les dice aquí en el Distrito Federal, le dije al señor que lo abriera así, como una especie de cama, porque lo voy a rellenar. Pero si ustedes no quieren abrirlo, lo pueden dejar simplemente así como viene el lomo. Así es como viene. Así viene con esta parte que es la costilla. Y simplemente decirles, o con un cuchillo, hacerle hoyitos, si no quieren o no pueden abrirlo. Y para quienes sí logran abrirlo, que bueno, son 2 kilos de lomo. Esto lo echaron, son unos huesos que los puso el carnicero, es lo que voy a necesitar. Puede ser también pierna, la pierna no se puede abrir, simplemente le sacan el hueso. Bueno, vamos a necesitar el lomo o la pierna. También voy a necesitar para el relleno jamón grueso. Si también puede ser nada más con los hoyitos, también puede ser el jamón y el tocino, salchicha ya sea de pavo o de cerdo. Las cantidades es lo que ustedes decidan. Vamos a necesitar cominos. ¿Cuánto va a ser cominos? La mitad de una cuchara pequeña. Vamos a necesitar pimientas. Son como 5 piezas de pimientas, pero son muy pequeñas. Y clavos. En esta ocasión no tengo clavos, pero también se necesitan clavos. Almendras. Esta bolsita trae 100 gramos de almendras. Las almendras de una vez las vamos a poner en un recipiente con agua caliente para pelarlas o limpiarlas. Ahí las vamos a dejar unos 4 minutos. Le voy a apagar a la lumbre porque el agua ya está muy caliente. Bueno, las almendras, 1 kilo de naranjas. Vamos a exprimir este kilo de naranjas porque vamos a necesitar el jugo. Una mantequilla o margarina, es una barrita de 90 gramos. Una cebolla, la mitad de esta cebolla, 3 dientes de ajos. Chile ancho, así se llama este chile, es chile ancho, son 2, 4, 6, 7 piezas de chile ancho, chile guajillo o mirasol, en algunos lugares lo llaman mirasol, aquí en el Distrito Federal se llama guajillo, este es el que no pica, y también voy a usar, bueno, de este chile son 12 piezas, entre 12 y 14 piezas. Este también se llama guajillo o en algunos lugares lo llaman puya. Este sí pica. Si ustedes no les gusta el picante, lo pueden omitir o sustituir por este. A nosotros nos gusta la comida picante. Son 14 piezas. Si no les gusta, como les mencioné, lo pueden sustituir y poner 24 o 25 piezas del ancho. ¿Qué más? Pues son todos los ingredientes. Esto ya lo dije, la cebolla. También, como el lomo les dije que está abierto, este hilo lo voy a ocupar. Este hilo siempre lo he utilizado ya sea para el pavo o para el lomo. Después de cortarlo, le damos una pequeña lavada con jabón y lo enjuagamos muy bien para poderlo utilizar. Voy a necesitar papel aluminio, un utensilio donde poner nuestro lomo o pierna. Bueno. Vamos a dejar tantito remojando las almendras como les había dicho. Ya después de que se hayan remojado va a ser bien fácil limpiarlas. Bueno, todavía les falta y simplemente al hacerla así va a botar fácil la cascarita, vean. Bueno, mientras las dejamos remojando, el jamón lo voy a partir en cuadritos. Lo mismo que las salchichas. Antes de partir el jamón y el tocino y las salchichas, vamos a poner a hervir nuestros chiles. Le quitamos la pata, los partimos y le sacamos la semilla.
a los tres tipos de chiles diferentes. Y ya que lo hayamos hecho, los vamos a enjuagar muy bien y los ponemos a hervir con agua. Después de quitarle las semillas a los chiles, los lavé y los puse a hervir con agua. Ya se cocieron, es la hora de apagarlas. Los voy a dejar a que se enfríen un poco para molerlos. El jamón, se me olvidó decirles que yo lo pido así grueso para partirlo. Ya partí también las salchichas. El tocino lo voy a dejar así. Este no lo parto. Las almendras ya les quité la cáscara. Las naranjas ya le exprimí el jugo. Después de que se enfrió un poco el chile, ya lo puse en el vaso de la licuadora. Le vamos a poner los tres ajos, la mitad de la cebolla, los cominos, las pimientas. Si son pimientas grandes, pueden ponerle tres pimientas. Y clavos. En este caso quito los clavos porque no los tengo. Y sé que me van a decir, entonces, ¿para qué los menciona? Para que ustedes los pongan. Y le vamos a poner el jugo de naranja. Y vamos a licuarlo muy bien. Después de molerlo, lo vamos a colar. Y vamos a echarle un poquito del jugo que dejé pendiente para enjuagar el vaso. Ya colé el chile y vean por qué lo cuelo. Porque estos pellejos quedan aquí y esto lo vamos a desechar. Yo les estoy dando cantidades pequeñas, solamente para los 2 kilos de lomo. Si ustedes quieren hacer cantidades más grandes, ya sea de pierna, lomo, o todo esto que les estoy dando también les sirve para un pavo, tienen que hacer cantidades más grandes del chile, como de los ingredientes de las salchichas y todo eso. Bueno, una vez que ya tenemos el chile, vamos a ponerle la sal. Ponemos la sal. Que nos quede un poquito más de lo normal de sal. Lo voy a probar a ver qué tal. Ya quedó bien. Bueno, le voy a poner una poquita más. Quedó sabrosito con el jugo de naranja. Ya que lo tenemos listo, nuestro cortón también ya lo enjuagué. Vean, lo lavé con jabón y lo enjuagué muy bien. Bueno, ya tenemos el chile. Vamos a poner nuestro lomo aquí. Se le pasa un poquito al señor y lo partió de más. Vamos a poner el tocino aquí donde quedó esta abierta. Para que no se nos vaya a salir. Pero antes de ponerle, le vamos a poner la sal. Vamos a taparle ahí ese hoyito. Y el tocino lo vamos a acomodar aquí. Ya le iba a poner más sal. Le ponemos el tocino. Ya que le pusimos el tocino, vamos a ponerle tantito de la salsa. Les vuelvo a recordar, si ustedes no comen picante, sustituyan el chile guajillo, el que pica. Ahora le vamos a poner de las carnes frías. El jamón. También pueden ponerle jamón serrano. Y salchicha. Con eso es suficiente. Me sobró esta. Esas, las que me sobraron, las podemos poner en un espagueti. Y ahora les vamos a poner las almendras.
También, si ustedes gustan, pueden ponerle pasas o ciruela pasa. Y ahora lo vamos a cubrir, a cerrar más bien. Miren, aquí tiene otro hoyito. Le podemos poner más tocino acá. Otra rebanada de tocino. Tenemos que cerrarlo muy bien. El cordón es para amarrarlo. Lo vamos a amarrar. Voy a empezar desde aquí, desde la punta. Lo más apretado que se pueda. A la hora de partir, de servirlo, vamos a cortar este cordón y lo vamos a ir juntando así. Corté muy chico este cordoncillo. Bueno, la idea es de que lo vamos a ir amarrando así. Voy a añadirle otro pedazo de cordón a esto. Ya lo enredé y ahora esta hebra la voy a amarrar por aquí. Con unos nudos. Amarre mal el nudo. Bueno, aquí ya. Y está esto que sobra, se lo cortamos. Ya está enredado muy bien. Y esto ya lo vamos a poner en lo que lo vamos a hornear. Vamos a poner tantita de la mantequilla aquí abajo y vamos a poner tantito también de nuestra salsa aquí. Bueno, aquí, pero antes en el lomo vamos a ponerle sal. Vamos a ponerle sal. Bueno, le vamos a poner la sal también a por fuera. Por eso les decía que un poquito más de sal a la salsa. Ya con eso es suficiente. Una vez que ya tiene sal el lomo, lo vamos a acomodar en nuestro utensilio. Lomo, pierna o pavo, lo quisieran. Ah, antes de seguir, si ustedes no pudieron conseguir el lomo así como en cama, que se los dieron así con hoyitos, entonces lo que van a hacer para rellenarlo es lo siguiente. En el hoyito van a poner, sea jamón serrano, sea tocino, van a introducir por el hoyito el serrano o el tocino con el también con jamón normal y las almendras por cada hoyito y un pedacito de mantequilla por cada orificio si no pudieron conseguirlo así abierto. Bueno, una vez que ya lo tienen, ya sea extendido, amarrado como este o con los orificios, en cada orificio con los hoyitos, vamos a cubrirlo con la salsa. Tengo la receta también del lomo, que es más o menos este mismo procedimiento. Que quede bien enchilado. Ya tiene esta parte, ahora le damos una pequeña volteada. Haz un poquito la cámara ya. Wendy me está ayudando con la cámara. Y lo mismo. Lo cubrimos. A mí me gusta hacer un poquitín más de salsa para el recalentado. Que me sobre salsa para el otro día. Para recalentar. Bueno, ya que lo cubrimos con la salsa, vamos a cubrirlo con
Bueno, antes del aluminio, vamos a ponerle estas tiras de tocino que sobraron por aquí. Estos huesitos que también nos dieron, le vamos a poner sal, le ponemos la sal y se los ponemos por acá. Y también les vamos a poner tantita de la salsa. Bueno, como tiene suficiente aquí abajo, aquí. Y por último, le vamos a poner un poquito más de mantequilla por encima. Fue la otra mitad de la mantequilla que me quedó de la barrita. Ahora sí, lo vamos a cubrir con el papel aluminio. Ya tengo cubierto nuestro utensilio con el lomo, con el papel aluminio. Antes de meter nuestro utensilio al horno, hay que precalentarlo 15 minutos en flama alta. Bueno, ya está listo el horno. Y voy a meterlo. Se dice que por cada kilo de carne es una hora en el horno. Ahorita lo tengo en flama máxima. Le voy a poner a la mitad de la flama. Mi estufa es por grados. Grados centígrados. Yo le voy a poner en 160. 170 que viene siendo aquí. Pero al bajarle la flama queda muy baja. En otros videos les he dicho que mi estufa no está muy bien. Tiene que ser a una flama media. Ustedes deben de conocer bien su horno. Tiene que ser flama media. Lo voy a dejar por espacio de 2 horas y media en una flama media. Después de 2 horas y media voy a revisar el lomo. Con mucho cuidado de no quemarse. No abrí para nada durante esas 2 horas y media el horno. Miren, esto ya está suavecito. Al enterrar este trinche, yo le llamo trinche, no sé cómo se llama. Entra fácilmente. Ahora lo que voy a hacer es con este jugo que soltó, lo voy a bañar. Mamá, pásame una cuchara, por favor. Mi mamá está conmigo. ¿Quieren conocerla? No. Dice que no. A mi mamá le da la pena. Dice que se espantan si la conocen. Ya está bien suavecito. Ya no lo voy a tapar con el aluminio. Voy a dejar a que se dore un poco. Esto mismo lo pueden hacer con una pierna. Ya se los mencioné. Con una pierna o con el pavo. El pavo ya tenemos la receta. En mi canal la encuentran. Bueno, así lo vamos a bañar. Vuelvo a meterlo. Con mucho cuidado hay que meterlo. Ya no lo voy a cubrir con los aluminios porque quiero que se me dore un poco la carne. Y la flama, les digo, hay que dejarla en media. Esta estufa está medio mal. Bueno, lo vamos a dejar en flama media. Pasó media hora después de que le quité el aluminio y ahora le voy a dar otra bañada. Ya lo voy a dejar solamente 15 minutos más después de esta bañada. El lomo ya se doró y es la hora de apagarle. Sé que en la parte inferior de la estufa hay una parte que es para asar. Pero para mí es muy problemático estarlo sacando y pasarlo abajo. Prefiero de esta manera que se dore. He aquí nuestro sabroso lomo adobado o enchilado. En una cama de hojas de lechuga. También lo pueden acompañar con un puré de papa
una ensalada rusa. Aquí tenemos un espagueti, que este lo encuentran en mi canal. Les recuerdo que cuando lo vayan a rebanar, hay que cortarle este hilo. Bueno, me gustaría rebanarlo para que ustedes vean. Dejen hablarle a mi ayudante. Miren, este es el hilo que ya corté. Ahí está una parte. Esto ya lo vamos a desechar. De modo que lo volvamos a usar. Y desde aquí, esta es parte de la costilla. La vamos a empezar a rebanar. Lo hago con las manos limpias para mis amigos que luego no les parece. Vean cómo sale la rebanada. Y ya la ponemos en nuestro plato y ponemos con lo que lo vamos a acompañar. Ya vieron cómo lo vamos a rebanar. Si les gustó el lomo, le van a dar al dedín. Y les mando muchos besitos. Y que tengan una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.